Bueno, entonces tenemos por acá la temática que es despertando el poder interior ilimitado y es, bueno, neuroseminarios grandiosamente feliz y exitoso. Ustedes ya me conocen, así que... Ay. ¿Dónde? Ya nos quitamos esa parte. Y como marco de referencia, bueno, lo que vamos a compartir es verdaderamente algo que puedas utilizar, como siempre. Y de hecho, de alguna manera, es más o menos como un, como una recopilación de otras temáticas que ya hemos visto. Realmente, es como de otras temáticas. Lo van a ir viendo ahorita en el lapso. Vamos a hacerlo en tres partes. Vamos a ver. Ay, anda lento otra vez. Entonces lo que vamos a ver en este seminario realmente va a ser cuál es el poder interior ilimitado. Pueden ustedes leer el libro de El Poder Sin Límites de Anthony Robbins, que por ahí también es, son los fundamentos de PNL. Cómo se activa el poder sin límites, cuáles son los sueños, cuáles sueños son alcanzables con este poder y qué es el para qué en tu vida. Diseñando tu nueva vida con el poder sin límites. Y bueno, al final ustedes van a conocer más del 95% de las personas sobre cómo activar su poder sin límites. Vamos a irnos a las partes de contenido. Y empezamos acá. Esta es una máxima de programación neurolingüística que dice que si quieres llevar una vida extraordinaria, averigua qué hace la gente común y no lo hagas. Normalmente, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo la gente? El pánico. ¿Qué está haciendo la gente? Ah, oremos por los pobrecitos, que esto y aquello. Sí se vale. Sí se vale siempre y cuando lo hagamos en un estado de gratitud, en un estado de vibración positiva. Porque acuérdense ustedes que nosotros generamos vibraciones o energía cuántica de acuerdo a los pensamientos y emociones que tenemos. Entonces, en uno de los anclajes que se genera, la gente hace la cruz, ¿no? Pero santiguarse le dice, no, yo nunca aprendí a persinarme. Entonces la gente hace esta señal, pero por ejemplo sale la señora y le dice, es que allá asaltaron a alguien. ¿En qué estado se pone así de miedo? Entonces, al persinarse, lo que está haciendo es lo que decíamos hace rato, está anclando el miedo a la persinada. Entonces, cuando la persona se va a... cuando la persona se va a la iglesia y se persina, en automático dispara el miedo. Le dicen, allá violaron, y hace su seña. Allá asaltaron, y hace su seña. Entonces está relacionado. Entonces, ¿qué hace el uso de la gente? Lo que hace es esta parte de ponerse en una preocupación, ponerse en un estado de miedo, de alerta, de temores, y por eso está como estamos. O sea, entonces la regla dice, averigua qué hace la gente común. Entonces cuando yo veo cadenas donde todo el mundo está poniendo la imagen de la del piecito ese, la gasita y el piecito, eso es lo que está haciendo la gente común, entrando en pánico. ¿Qué dice la regla de gratitud? Estaba una señora, caso real en México, una señora que va a su hijo en moto, un camión se brinca el rojo, lo atropella, el camionero se da cuenta que él no murió, las aseguradoras les dan indicaciones de que les conviene más matarlo que estar pagando la curación o la situación en la que queda la persona. Entonces el camionero se regresa, lo remata y se va. Entonces llegan los hermanos, llegan se hace todo el velorio, el sepelio y todo, y se entierra. Y cuando ya vienen del entierro, la mamá les dice, vamos a la iglesia. Y los hermanos estaban así, ah, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué le vas a dar gracias a Dios? Porque un maldito camionero
chofer mató a tu hijo. Y entonces los hijos de estos cuates toman a la mamá como una persona loca, ¿no? Porque quiere ir a agradecer, entonces se lo llevan precisamente al doctor El Mundo, ¿no? Se lo llevan a sesión a él, y él le pregunta, ¿usted qué quería ir a hacer? Dice, pues yo quería irle a dar gracias a Dios. ¿De qué? De que mi hijo, los años de vida de mi hijo, él era el único que todos los días en la mañana venía a despedirse de mí, alegre, contento, a darme un beso y se iba. El único de mis hijos. Me deja dos nietos que, wow, me encantan, y me deja una nuera, o tengo una nuera que más que mi hija. Entonces yo le quiero ir a decir a Dios, gracias por los años de vida de mi hijo, gracias por los nietos que me quedan, gracias por esta nuera que tengo. Y entonces ella decide, hola, ella decide no ser gente común. Y no es decir qué bueno que se murió, qué bueno que, ¿no? Mi mamá muere también hace más de 2 años, va a ser 3 en este año que viene. Y no se trata de, ay, qué bueno que se murió la vieja, ¿no? Se trata de, bueno, ya se fue a descansar, estaba muy enferma, tenía una situación que ya no podía manejar, estábamos en una presión económica muy difícil. Se liberó de las deudas, bronca para los que nos quedamos, porque nos quedamos pagando una tanda de 50 mil pesos, nos quedamos pagando 3 créditos financieros, etcétera. Entonces, bronca de nosotros, ¿no? Pero ella se liberó. Ya no hay quien le fastidie la vida, ya no hay quien esté afectándole, etcétera. No es que bueno que se murió, ¿no? Pero, mira, pues ya se liberó. Llegamos ahora que fallece el hermano de Ada. Y no sé cómo respondió con los demás, pero conmigo, inconscientemente, yo represento para ella ciertas cosas, porque me escribió Abel y me dice, no, dice, conmigo ya se desahogó, ya me dijo, no sé qué, ahorita que vengas te va a decir algo, ¿no? Así como que conmigo iba a pasar algo. No lo vi en mensaje antes, pero cuando yo llego con ella y la llevo a abrazar, porque yo no doy pésame, en mi forma de pensar yo no doy pésame, yo la abrazo y ella me dice, ya se fue el dolor de cabeza, mi dolor de cabeza. Ya voy a tener más libertad. O sea, ya me quité una bronca, ¿no? No sé qué tan consciente fue de lo que dijo, no sé qué tan inconsciente fue de lo que dijo. Pero en ese sentido ella dice, pues sí, ya. Me quité una situación, estoy más libre, estoy más en paz. Ya no tengo que estar viendo por su enfermedad, ya no tengo que estar viendo. Y no es tampoco así de que qué bueno que se murió el desgraciado, ¿no? Simplemente es vivir la vida, y son una de las 7 creencias que veíamos en el taller de diciembre, de las creencias de los triunfadores, ¿no? Pero cuesta mucho ese comportamiento porque la gente se engancha al de que, no, es que pobrecito, y es que son humanos. Sí, pero ¿qué haces? Tú no vas a ir a rescatarlos, o si puedes, pues vete. No es nada más, ay, pobrecito, sí, pero ponte en, si vas a preocuparte, más que preocuparte, ocúpate y ve y ayuda. Entonces aquí es, bueno, vamos a ayudar, pues ayuda, deposita las cuentas de donación, manda víveres, no estoy diciendo que no se hace. Lo que no puedes hacer es estarte enganchando con emociones que no corresponden. Me está tocando atender ayer y hoy personas con situaciones de neurosis, bueno, creo que ya desde hace semanas. Me están llegando personas con situaciones de neurosis muy fuertes, y precisamente ellos me decían, yo le decía a la señora que ella tenía como habilidades terapéuticas por ciertas cosas que ella evaluó de mí hace tiempo, por eso regresa, y que ella evaluó de otra gente. Y le digo, pues imagine que lo desarrolla y usted puede hacer esta actividad. Me dice, no, con mis problemas tengo solución. Digo, pues si yo lo hago y atiendo 30, 50 personas por mes y no me engancho. Pero usted se limpia, usted se quita esas energías, ¿no? Le digo, sí, además de que yo entiendo que cada uno vive su historia y mi función no es cargar con su bronca,
sino guiarlo y enseñarle a que cargue con Adel, como el venado, ¿no? De hoy. Mientras yo te resuelvo la vida, estás feliz, pero ahora le cárgate tú tu venado y vive tu historia, lo vives diferente, ¿no? Bueno, pues es eso. Entonces, aquí tienes que checar qué hace el grosso de la gente, y es muy fácil, tú lo puedes ver, qué dice la gente del dinero, eso, esto, esto, esto. No hagas eso. ¿Qué dice la gente del amor? Esto, 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 esto. Lo que escribió hoy Abel, ¿no? El amor ciego y loco. ¿Y quién? ¿De dónde lo has escuchado? ¿Cuánta gente lo ha dicho? Eso es lo que comúnmente la gente dice, el amor es ciego. Entonces no me conviene ser del grosso de la gente, porque si voy a andar a ciegas, voy a andar metiendo muchas bromas. Por eso están como están, por ser común. Entonces ahí identificas, el amor es ciego. No, mi amor sí ve. Y ve esto, esto, esto y esto. Y no estoy loco, lo disfruto en éxtasis, sí, pero amor loco no. Dejar de ser el grosso de la gente. Lo que sí, pero desafortunadamente, ¿qué licita en la persona la locura, ¿no? El ser loco, ¿qué licita él? Se me escapó ahorita una frase, pero vamos a ir checando. Entonces, esta es la primera parte en la que es más lenta que esta música. Entonces, vivimos en una era, y esto es algo muy relevante, vivimos en una era en que muchas personas están logrando sus metas de la noche a la mañana. Hay personas que han generado ventas de $1,000,000 en 24 horas de internet, de un mismo producto. Hay personas, de hecho yo ya me empiezo a meter al internet, hay personas que están generando ventas de 500 productos diarios vía internet, y productos que valen alrededor de, ponte $100, entonces por 500 diarios. Y como ejemplos tenemos ahora, por ejemplo, al Mark Zuckerberg de Facebook, que relativamente, si ustedes ven la película de redes sociales, es una persona que logró el éxito relativamente muy rápido. Hoy día existen formas y medios de lograr las cosas mucho más rápido que antes. Antes, para que nos enteráramos de qué tanto pasó en un terremoto, en una inundación, en una catástrofe, pues nos llevaba tiempo. Ahorita, si las noticias no lo dicen, no falta un cuate que está conectado al Face haciendo la transmisión. Es inmediato. Además, está el huracán, y a mí me tocó ver 2-3 videos del huracán ahorita en Puerto Rico, y están ahí en vivo grabando todo lo del huracán. Lo estás viendo en vivo desde el interior. Entonces, ahorita la comunicación nos permite una velocidad de crecimiento muy rápido. La señora que hablaba, que precisamente les decía de hoy, ella, había cosas que yo le dije, me dice, sí, ya lo vi en YouTube, ya lo vi en tal lugar, de la cebolla, aquella que puedes poner para limpiar, sí, ya lo vi, las propiedades que tiene, dice, porque una vez dejé dos rodajas de cebolla así, sí, son negra, dije, no es normal, puse a investigar, dice, sí. Digo, pues así está su casa, o sea, que ponga una limpieza de energía ahí, ¿no? Steve Jobs, que también logra un éxito muy rápido, muy acelerado. Y por ahí podríamos ver, por ejemplo, a los de Netflix, a Google, que le toma ventaja a los nuevos buscadores. Antes era Yahoo, Hotmail, etcétera, que yo me acuerdo, porque sí me consta, que tú te ponías a buscar algo y te aparecía un montón de cosas que no correspondían a tu búsqueda. ¿Qué hizo Google? Respetando los valores o los intereses del cliente, él sí te ponía lo que tú buscabas cuando te daba la lista de búsqueda. Y Yahoo y los otros no cumplían eso. No me acuerdo cómo se llama el otro navegador que estaba en ese tiempo, el otro buscador. Wikipedia es otro que vino a quitar a la enciclopedia esa que comprabas en disco. ¿Ah?
El Atlas es el libro, ¿no? Pero ha habido un disco que estuvo saliendo ya hace como 5 o 6 años, ya fue lo último que sacaron. Se me escapó, y tú te metías ahí, encontrabas historia, encontrabas. Pero era carísimo. Ahorita me voy a acordar cómo se llama. Entonces, Wikipedia viene a su dueña y ¡pum! Le quita el negocio a ese sistema. Netflix viene y le quita el negocio a las videoclubs, y así vienen generando ideologías con las que puedes generar y romper inmediatamente un patrón de crecimiento que antes era muy lento. Antes de llegar a las riquezas era años. Se hablaba antes en la historia de los chinos, japoneses, etcétera, que hablaban de 20 años, ¿no? Para lograr cierta libertad financiera. Las franquicias, 5 o 8 años en franquicias. Online, ahorita les está llevando 2 años, 3 años, 1 año, y los más chichos, 2, 3 días, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú encuentras un sistema con la velocidad del internet o algo así, vas a poder realmente tener un crecimiento muy, muy fuerte. ¿Qué es poder interior? ¿Qué creen ustedes que es poder interior? Claro. La fuerza con que se mueve el terremoto. Lo que hacemos nosotros. Poder, la palabra poder en sí tiene también un anclaje, ¿no? Poder es como fuerza, como por eso For la usó, dice For, nacido fuerte, pero está licitando poder, ¿no? Un poder interior. Y es una de las palabras que licita la emoción muy fuertes, ¿no? Para unos tiene una connotación negativa, en el sentido de que puede ser el poder de un político en el que, a ver, ponte aquí porque lo digo yo, ¿no? Para manipulación, que podría venir incluso con lo de mamá. Entonces, para unos tiene una connotación negativa, como en muchas cosas, y algunos consideran que les mancharía de forma negativa, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿usted cuánto poder le gustaría tener? ¿Qué medida de poder te parecería justo? Pero sobre todo, ¿qué te significa a ti poder? Para nosotros, en programación neurolingüística, significa tomar el control de tus propias percepciones. Ese es el poder. ¿Cómo decido ver la vida yo? Como las situaciones que están pasando ahorita. Por eso yo les pongo mucho en el grupo. ¿Qué aprendo de esta experiencia? ¿Qué tomo de esta experiencia? Hola. ¿Qué me queda de esta experiencia? Yo decido ver la vida así o verla así. Para que no solo la veas, la sientas. Entonces, el poder interior para nosotros en este caso sería tomar el control de tus propias percepciones. A veces viene la gente con situaciones de se murió mi papá, no puedo soportarlo. ¿Qué aprendes de eso? ¿Qué te deja? ¿Qué decides recordar? En una ocasión hace años, hace 4 o 5 años, hacíamos campañas de salud en comunidades de aquí de Chiapa de Corzo, con una amiga de aquí de Humanmente de Chiapa de Corzo. Ella llevaba su aparato de resonancia magnética y a veces en el aparato sale que la persona tiene una situación emocional. Entonces, cuando sale que tiene una situación emocional, ella indagaba qué era lo que había pasado. Entonces, salió una señora que resulta, me llama, me dice: oye, se murió su mamá hace 8 o 9 meses. Y eso le está afectando su estado de salud. Pues nos íbamos aparte, platicábamos con la señora y ella, hacemos un trabajo ahí. En ese tiempo yo no manejaba las técnicas estas, yo venía más con el lenguaje hipnótico
de Richard Mandler. Hacemos el ejercicio mental, pero bajo hipnosis y todo. Y cuando termina ya se me siento muy bien. Tengo una pregunta, le quiero preguntar algo, ingeniero. Me dice, fíjese que yo ando las fotos de mi mamá. Le digo, las fotos, pues es normal. Sí, dice, pero ¿dónde está en la tumba? En la caja. Sí, mis hermanas me dicen que está mal, que no es correcto, que eso me afecta más y que no sé qué. Y me dice, ¿usted cree que está bien? Me pregunta, ¿no? Y le digo, fíjese, ya desde hace tiempo usaba ya esta frase, le digo, fíjese que no es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. Desde hace tiempo ya barajaba ya esa frase, ¿no? No es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Le digo, y se queda así. Le digo, ¿a usted qué le hace sentir? Fíjate, ya manejaba yo esos fundamentos de coaching que no sabía yo, que era coaching. Cuando tú ayudas a alguien, nunca te pones en si es bueno o es malo, es cómo lo vives tú. Y me dice ella, pues yo veo la foto y las abrió. Dice, ah, está en paz, está tranquila, ya nadie le está fastidiando la vida, porque mi hermana, cómo la fregaba. Y ahorita está descansando. Poder interior. Y hay otros que ven la foto. Entonces el poder interior es tener el control tú de tus propias percepciones. ¿Qué poder interior tengo yo? Mis percepciones. Yo no estoy diciendo que me vale que acabate lo que está pasando. No, lo que yo estoy diciendo, que aprendemos, ¿qué mejoras logramos? Acuérdate que nosotros mismos decimos, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues aplícalo. No. Y si no te mató, te hizo más fuerte. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Qué decides? ¿Matarte o hacerte más fuerte? Fíjate que hoy llegó una señora como a las 6:30 de la mañana de la tarde. Ajá. Despeinada, que se nota que no se despeinó. No, se hace todo lo negro de acá, pero sí, fue mal. Y le dije, ¿cómo está, señora? Pues tengo un poco compromiso en su momento. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué caso tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así caída la mujer ya. Le digo, bueno, le digo, yo creo que si usted despertó hoy, quiere decir que va a vivir el resto del día, posiblemente más días. Voy a agradecerle a Dios, no lo dejarse. Dele gracias a Dios por usted. A felicitar su poder interior que está en tus percepciones. ¿Qué hago yo con ustedes? Trabajar percepciones, felicitar el poder interior. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que está ocurriendo es que la gente no está usando el poder interior y está teniendo percepciones de dolor. Yo le digo, sí, ocúpense de ayudar, si van a ayudar, ocúpense de ayudar. No estoy diciendo que somos indiferentes, no. Pero ¿de qué te sirve ponerte a llorar por algo que no vas a arreglar? O sea, ¿de qué te sirve? Porque la gente dice, ¡ay, pobrecito esos niños! Sí, yo lo entiendo. Pero es más, el otro concepto que ocurre del lado de nosotros es que para, al menos para mí, la muerte no existe. La materia y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿verdad? Lo decíamos la semana pasada. Entonces, Jesús mismo, cuando hace la metáfora de la cruz, él lo pone en esta posición. ¿Qué es esa posición? Libertad. Libertad. Y entonces la metáfora está diciendo, ¿y luego qué pasa en la cruz? Bueno, la muerte te libera. Ese es el isomorfismo que enseñó Jesús ahí.
La muerte no existe, solamente trasciendes, te transformas, te liberas de este botellón en el que estás metido y te vas a otro lado. Punto, se acabó. Que en paz descanse, no, papá, allá donde va tiene más chamba que acá. Porque ya tiene que ir a confrontar. ¿Y qué aprendiste allá abajo? No, ni madres, vas para abajo otra vez, por favor. A seguir aprendiendo. O sea. Entonces, de lo contrario, los demás lo harán por ti. Y allá va la borregada, ¿no? Pongan esta imagen. Manden esta cadena. Ajá. Allá va la borregada, ¿no? Todo el mundo piensa por ti, menos tú. Nadie usa. Tú no usas tu poder interior, ¿qué va a usar? Por los demás. Y les digo, no estoy diciendo que seamos ajenos. No estoy diciendo que seamos indiferentes, no estoy diciendo que no ayudemos si lo podemos hacer. Pero no se trata de tener la percepción melancólica y desansiada de la vida, ni de las cosas. Le digo, hay gente que dice, es que tú no has sufrido. A ver, mira papá, mi papá se muere hace no sé cuánto tiempo, mi papá fue el que me decía choleco para trabajar y la chingada, mi mamá se muere hace un poquito más de 2 años, me quedo yo en una situación en la que vivo un divorcio, se llevan mis hijos a otro lado. Digo, o sea, no mames, también me toca mi historia y también tengo que aprender lo que tuve que aprender para vivir la forma en la que vivo ahora, pero no salió de la nada, también me toca a mí meterme a vivir esas situaciones. Entonces cuando yo te lo digo es porque ya lo viví, lo estoy haciendo. Hay gente que le dice algo, ¿crees que usted no ha sufrido? Pero murió mi hijo de 19 años. ¿Cómo es que se te muere un hijo? A mí no me ha tocado. Y si con mamá estuvo cañón, dije, ¿cómo será un hijo? Entonces el doctor le dice, es que yo también tengo mi experiencia y también tuve que aprender a vivir la vida de una mejor manera, aunque las cosas estén así. Ya es algo que no podemos cambiar, pero tú decides, como esta señora, ya lo mató el camionero. ¿Qué le queda? Si ella decide verlo de forma negativa, sí, desgraciado, malditos, une a los hijos al coraje y tenían ganas de irlo a matar, pues igual y si se arman estos cuates, lo van y matan a ese cabrón y también a ellos se van a matar, entonces al final de cuentas. Hay un caso, muy creo que, no voy a decir ahorita quién me lo contó, pero resulta que está algo así de que está en la cárcel ella, la señora, y bueno, resulta que está en la cárcel porque mata al marido que era drogadicto, que encuentra violando a su hija de meses o años, no sé cuánto. Imagínate, está en la cárcel ella por defender a... Y todavía le quitan a la hija porque ella no es apta para cuidar. O sea, ¿cómo ves, cómo puedes mover tú la percepción ahí, ¿no? Y tiene que aprender a encontrar la percepción. Ahí la resuelve, no se las voy a resolver yo. Pero para empezar, te sirve a ti como para... No, pues yo estoy en la gloria. ¿No? Me tocó un marido móndrigo, pero no de ese nivel, ¿no? Ya, por lo menos estás diferente. Entonces, ¿cómo puedes lograr los resultados que deseas? Solamente tomando el control de tus percepciones. Y esa solamente la puedes hacer tú. Yo he procurado que mantengan esas percepciones, pero lógico, no soy en tu cabeza, no soy en tu mente, no sé de qué platicas con la gente, y eso ya está en ti. Entonces, el poder interno entonces es lograr los resultados que tú deseas. Ese es el poder interno. Lo que hacemos en la vida está determinado precisamente de nuestras percepciones. ¿Qué crees del amor? Decíamos hace un momento, decía Abel, el amor ciego y loco. Ah, esa es su percepción. ¿Qué va a tener? Un amor ciego y loco. El dinero, el que no tranza no avanza. ¿Cómo vas a hacer dinero? Transando para hacer dinero. Y así, cada percepción. ¿Qué crees de tu ciudad? No, mendigo gobierno. ¿Qué desmadre dejó? ¿Cómo va a ser tu realidad? Es un mendigo gobierno.
Las percepciones crean la calidad de la comunicación interna. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente lo que tú estás, en la forma en la que tú estás viendo las cosas, la vida, tu economía, tu relación de pareja, tu salud, tus hijos, tu negocio, etcétera, es la comunicación interna que tienes, cómo está la cabeza. Y ustedes mismos pueden como que remontarse un poco a su historia y cómo pensabas antes de conocer todos estos conceptos. Mi jefe, los clientes, los no sé qué, mis hijos. ¿Cuál era tu percepción? ¿Cuál es tu comunicación interna? ¿Qué te dices a ti mismo? Entonces, tu calidad de comunicación tiene que ver muy fuertemente, muy estrechamente con tu percepción. Y más importante que la comunicación con los demás, que de por sí la gente llama de chismosa, más importante que hablar con los demás es la comunicación contigo mismo. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo te lo dices? Mira, te voy a dar una percepción mía, entre las que yo tengo de mucho tiempo, y ahorita me acordé de eso. Hace mucho tiempo yo estuve con AFE, que por ahí lo vieron en unas fotos. En esa comunidad yo estaba así, en un cuarto hacia atrás. Me dieron un cuarto que antes ahí era la cocina, pero sacan la cocina, me meten a mí ahí y dejan la ventana, estaba con un costalito y con una tabla, ¿no? De repente un día yo siento que me empiezan a pesar, a asfixiar, y en mi mente empiezo a hacer un mantra, se llama Simran, de una disciplina que yo llevé para dominar esas fuerzas, y abro los ojos y me doy la vuelta y me como a seguir durmiendo. Siento yo literalmente que me agarran del hombro y me vuelven a hacer así. Perdón, mentira, no lo sé. A lo que voy es a la percepción. Y vuelven a empezar a asfixiarme, y así otra vez el mantra y todo. Abro los ojos, me vuelvo a acomodar, me vuelvo a dar la vuelta y seguir durmiendo, tranquilo. Y otra vez me vuelven a jalar, me empiezan a asfixiar y ya me encabronó. Ya ven que yo no me enojo. Y empiezo precisamente con el mantra, con el simra, y me siento y ya le hablo en voz alta: a ver, ¿quién te dijo que podías estar aquí? Con otras palabras, ¿qué fregadas es acá? Yo me acuerdo que en la educación bíblica que me habían dado, decía que si tú no le habías dado permiso a entrar, como la historia del vampiro, que si tú no lo invitaste a entrar, no puede entrar. ¿Y quién te invitó? Tú, un mendigo, o sea, con esa percepción que yo tenía, de que no tienes nada que hacer aquí porque yo nunca te di permiso. Y lárgate de acá y sácate la china poblana. Yo en ese tiempo la educación que tenía era de los testigos de Jehová. Entonces fue así: en nombre de Jehová, lárgate, no tienes nada que hacer aquí. Le pegué una puteada. Y yo vi literalmente que agarró el costal así, lo arrancó así, ¡pas! Y empujó la tabla, ¡pas! Yo vi como entre unos humos transparentes, lo arrancó y salió, y me volví a dormir. ¿Cuál era mi percepción? Yo tengo el poder de Dios aquí mando yo, te vas a la chingada, punto. La gente dice: Dios conmigo, ¿quién conmigo? A ver, ¿qué contra mí? Demuéstramelo. Si es verdad, pero se alzan el cuello: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Les pones un susto y no es cierto, pues, ¿no? Yo creí en algún momento, lo aluciné, lo soñé, no sé qué onda. A eso voy. Seguí durmiendo. Los señores, pues en ese tiempo, o sea, los de comunidad, pues son muy madrugadores, y empiezan a tocar la puerta el presidente de Apen, precisamente Abel se llaman, señores, don Abel, maestro, dice, maestro, está ahí. Y ya me levanté, le digo, sí, aquí estoy. Ah, yo dije, lo sacaron del pelo al maestro, en ese tiempo sí podían, ahorita no. Dice, lo sacaron del pelo al maestro. Digo, no, pues fíjese que, y ya le conté, ¿no? Pues pasó esto. ¡Ah! Ese pinche brujo de allá de Veracruz, una comunidad que se llama Veracruz. Sí, ese desgraciado. Se organizaron ya en la tarde, se armaron de rifles y caballos armados.
fueron a hablarle al Señor. Que cuidado y se volvía a meter conmigo porque es lo malo. Fregado. Ahí se acabó la bronca. Pero, ¿dónde está el poder ilimitado? Yo creo que Dios está en mí y tengo el poder de Dios, de verdad. Y les podría contar otras cosas más que ahorita no me da el tiempo y no es el caso. Pero yo me paro con él, sácate, nada más, sácate. Punto. Y sácate, te saco. O sea. ¿Ah? Pero la gente realmente no tiene esa. Esa realidad de comunicación consigo mismo. Yo dentro de mí decía, ¿qué hace aquí? ¿No? Mi lenguaje era diferente. A mí me pasó algo parecido. Ajá. Digo, pero igual yo me pensaría así, que llegaba una cartera, y eso ha sido mi también, y me dice, vengo, que si yo siguiera leyendo todo mi página, era un puma muy grande, con lo que me quería traer antes, y le dije, aquí, mira, aquí a mi derecha está el poder de Dios y todo. Y yo vi que se dejó una burbuja en mi espacio, y se vino con la intención de comerme, y abrió la trompa, pero de ese tamaño, y rebotó en la burbuja. Y yo dije, ah, no, que no, intenta otra vez. Entonces sí, se vive, pero realmente eso es realmente vivirlo, o sea, la gente es incongruenta. De diente para afuera te dicen, la fe en Dios, a ver, pues cúrate. La fe en Dios, pues sal de tu deuda, güey, o sea, demuéstrame. Pero no es real. Entonces te digo, en ese caso, los señores estos ya vieron arrancada el costal y la tabla así para afuera. Entonces, ahí comprobé yo, no fue un sueño, fue real, ¿no? Y bueno. Entonces, aquí lo importante es la comunicación contigo, dentro de ti, qué te dices a ti mismo, cómo te ves, cómo te animas, cómo te dices las cosas. Entonces, si tú dominas la comunicación interior, dominas la comunicación hacia el mundo. Yo domino mi comunicación interior, la domino hacia allá. La domino hacia todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene un lenguaje de poder? Bueno, porque mi comunicación interna también es muy, muy congruente. Si tu comunicación interior es depresión, ¿qué comunicas al mundo? Depresión. Y ya lo andan de moda, o sea, ya los chavos van ahí, bájale, le habla en la combi al otro, oye, baja a la escuela, sí, ¿y tú? No, güey, amanecí depre. O sea, no mames, ¿depre de qué? ¿Qué vas a pagar, güey? La luz, el agua, tú, ¿qué chingado pagas tú para que andes depre, no? Estas patadas, cachetadas, para que se alivien. Ah, no, güey, ya es de moda. ¿Qué es de moda? Hoy amanecí depre, o sea. No, amanecí con troquera. Exacto, lo que tiene es huevonera el güey, o sea, no es depre. Unas cachetadas se le quita, o sea, pero bueno. Esa es la comunicación que tiene. Entonces, si tu comunicación interior es éxito, ¿qué le mandas al mundo? Éxito. Yo me veo, yo me siento, yo soy, yo tengo, yo quiero. Y la misma Biblia dice, pide lo que crees, no lo que necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que crees? Si yo quiero esto, 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 esto. ¿Cómo pide el niño? Mamá, quiero. Dame. Y pide sin límites. Y el papá, ay, güey, si supieras que no me alcanza, ¿no? Entonces, ahí vamos con la. ¿Qué comunicas tú para adentro? Entonces, utiliza el poder interior ilimitado. Tú ya has vivido este éxtasis antes. ¿Cómo utilizas el poder ilimitado? Genera en tu mente la clase de imágenes, sensaciones y sonido, cambia el tono de tu diálogo interno, adopta las posturas específicas. ¿Cómo cambias cómo utilizas el poder interior limitado? Lo dimos en un taller, creo que lo hemos dado dos o tres veces, que se llama personalidad de poder,
¿Y cuál es la personalidad de poder? Te ves con ese poder, te sientes con ese poder, te escuchas con ese poder, con lo que tú quieras crear. Yo lo manejo para diferentes aspectos, ya sea para dar una conferencia, ya sea para tratar con una persona, ya sea para ser terapeuta, ya sea para cualquiera. Tú en tu mente, pum, la generas. ¿Cómo te ves, sientes y oyes con ese poder, con esa postura? No refleja lo mismo una persona que haga esto, sí, como les estaba contando, pues fíjate que vas a traer, o sea, dices, este baboso está incongruente, ¿no? Yo he escuchado, no voy a decir, pero he escuchado gente que se pone al frente, hermanos, discúlpenme, no los quiero ofender, pero les tengo que decir esto, pero antes perdónenme. ¡Oh! ¿Está licitando esto? ¿Qué está licitando? ¿Éxito o fracaso? Voy a hablar con mi pareja. Es que te quería decir que... ¿Qué está licitando? Ahorita voy a poner en su lugar a mi hijo. Hijito, es que mira, fíjate, papito, que... ¿tienes o no tienes el poder para hacer lo que quieres hacer? ¿Lo estás utilizando sí o no? Punto. Y la gente dice, ¿por qué no me hacen caso? No estás usando. Y mientras no uses el poder que tienes dentro de ti, pues no vas a lograr lo que quieres. Y lo de personas erróneas. ¿Ah? Lo de personas erróneas. Ajá. Viene un capítulo que precisamente de eso, lo de yo soy, lo que tienes un yo soy. Dices, es que yo soy, yo no puedo, ¿no? O sea, toda la parte negativa, ¿no? Y ahí pone, es que hagas un estado de todos, pues yo no puedo, yo no soy así, porque está el no puedo y el ser. Que hagas un estado de que no puedo, porque así saca la lengua, o lo que soy, cambiar, ¿no? El yo no puedo, y entonces averiguar de dónde se viene, si yo no puedo, si yo no puedo, ahí con el punto, yo no puedo pintar, yo no puedo pintar. Y pero el ser lo que va con la señora y que se va a recordar que cuando él cree en lo que le pica, y llega donde está el preescolar, y es un dibujo. Y la maestra dice pues, que no, que no pinta bien, es que no, tú no sabes, tú no eres una pared, tú no sabes pintar. Va a su casa, se ve un poco y su hermana mayor le dice, ay, no, no sé qué para la pintada, no sé, no sabes. Y ya después ella está tratando de pintar, no sé para pintar, no sé pintar, no sé para pintar. Crece y crece con eso, entonces, eso anda también que dice, que a veces hay que dar a pintar y no hacer, no sé para la persona. Entonces, haciendo el yo no puedo más grande y el yo puedo más pequeño. Sí, para dónde va la balanza. Y lo viven todos, todo mundo, los niños mismos dicen, no, es que las maté. ¿Vas a ganar más dinero? Mucho. Lo vivimos en muchos sentidos. Es un trabajo constante. Algo que hay que tener claro, y hoy estaba checando un curso, estoy en un grupo por ahí, ya les mostré algunos de coaches internacionales, hay alrededor de 90 y tantos coaches, pero más, tenemos cabroncísimos. Y dio el coach Imoy un chino, lo dio en español, pues, pero decía él, antes de entrar, dice, porque dio el tema de cómo salir de deuda, así que está padre, nada más que no le van a agarrar la onda todavía, pues me lo reservé, lo vamos a trabajar. Porque requiere ciertas actuaciones que no estamos acostumbrados nosotros mucho a hacerlo. Son formas más prácticas de mercado técnico. Pero él decía, todos ustedes, ¿quién vino por su voluntad? ¿Quién le interesa el tema? ¿Quién quiere salir de deudas? ¿Quién quiere salir rápido? No vas a salir hoy. Y yo me quedé a chingar, pues si el tema dice cómo salir de deuda rápidamente. Sí, si no vas a salir hoy. La gente cree que por tomar, y me gustó porque se los planteó de antemano, de que la gente cree que por tomar un seminario, un taller, un curso, ya resolvió su vida. No, güey, es todos los días. ¿Quiénes la están resolviendo? Los que se han mantenido. ¿Y qué dice Yokoi Kenji, no? Los japoneses. Tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Yo puedo ser muy inteligente, pero la disciplina que ha tenido en Armando lo ha llevado a avanzar mucho.
estar, ¿no? Entonces él les decía claramente, no vas a resolver tus deudas hoy, no los vas a resolver mañana, no sé cuándo lo vas a resolver, pero sí lo vas a resolver si haces lo que yo te diga hoy. Punto. ¿No? Y yo dije, anda, güey, se les... Le dio su verdadazo a todo el mundo. Dije, órale, me quedé con eso así de wow. La pinche gente lleva un curso de un día, de dos días y ya quiere salir. Ah, la gente fue al CLIR y el doctor, cuando termina el CLIR, dice: hoy salieron limpios, chéquense con la varilla, ya van limpios, sí. Pero mañana te checas otra vez, volvió a moverse la varilla, búscate, trabájate. Y mañana, y pasa mañana, te vuelves a checar, volvió a moverse, te vuelves a trabajar. Y es un trabajo de todos los días. Yo actualmente no lo hago con las varillas en sí, lo hago con los síntomas, que mi sparring ahorita oficial es Abel. Entonces, ayer hicimos un trabajo de un síntoma, no, más que un síntoma, una conducta que me brincó en el proceso del lunes, una conducta que me brincó a mí, y mi mente me dijo, ahí hay una conducta, hay una conducta. Y como que al otro día, ahí está la conducta, le digo a Abel, oye, vamos a trabajar porque encontré esto, esto y esto. Y antes de que él llegara, yo estoy, ¿qué trabajo primero? Esto, 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 esto. Y me dice, esta situación, ¿la trabajamos? Yo, a años, que tampoco son muchos, a años de estar practicando, sigo aplicándome técnicas. Y la gente cree que ya vino aquí, ya salí sin virus. Pero no mames, güey, a mí me ha llevado y todavía no los termino, ¿no? ¿Ah? Y sigue con la idea que ya tiene virus y se anda enferma, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo creas un poder interior ilimitado? Mira, siente y oye con ese poder. ¿Quieres tener el poder de un excelente vendedor? Te ves, sientes y oyes a ese vendedor, paz, un vendedor de seguros, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Otra cosa, les digo, hoy es como un conjunto de diferentes cosas que hemos visto, no a profundidad todo, pero vamos a ir retomando esto para generar, para explotar, extraer y potenciar tu poder limitado en ti. También tienes que llevar a cabo esto, patrones de la excelencia. Son 7, vamos a hablar de 3 nada más. Los que han estado en los seminarios ya los conocen. Entonces, patrones de la excelencia son el camino coherente hacia el éxito. Si tú no tienes coherencia, te saboteas. La 2 es compromiso, o sea, ya te conociste, ya viste que existe una autovaloración, dijiste, bueno, esto y esto y esto, sí, pero la conciencia no cambia. Ahora te comprometes a qué hacer para cambiarlo y qué hacer. Y la última, la referencia, o sea, ya lo que eres consciente, ya te comprometiste ya, para que sean las 3, que funcione, porque si no, no hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay la coherencia, seguirás igual, así, sí. La gente cree que por hacer una o dos cosas de lo que se le dijo que tenía que hacer, ya la resuelve. Digo, no, si te dije esto, esto, esto y esto, porque todo tiene que ver, ¿no? Yo me enteré por ahí que hasta los colores lo querían hacer. Bueno, pues también los colores tenían que ver, ¿no? También las formas. Entonces, le decíamos precisamente hace rato, la gente se jacta con muchas palabras, con muchas frases de yo conmigo, ¿quién contra mí? Y anda toda... acobardada, ¿no? Y si yo tengo fe, entonces ahorita te vas a quitar la gastritis. ¡Ay, Dios dirá! ¡Oh, chica! ¡No manches! Si Jesús era lo que preguntaba, ¿crees que se te va a sanar? Sí, entonces ahorita te sanas. Pero la gente es incoherente, pero cañón, equivocadamente, o sea, creen que son positivamente, pero están en negativo. Soy positivo, pero negativamente. Como el que es felizmente infeliz, ¿no? Pero al fin y al cabo feliz. Es mi cruz. Porque escucharon esa de carga tu cruz y sígueme.
Pero la cruz no es eso, la cruz es tu libertad. Toma tu libertad, güey, y sígueme. Se las voy saltando de a poquito, ¿no? Porque tiene que estar como con ciertos parámetros. Bueno, patrón de excelencia número uno. No son casados ninguno de acá. Ah, pues para que lo aguanta, mejor que vive en libertad. O sea, fíjate que nosotros, cuando estuvimos haciendo el trabajo con esta amiga, Marta, no, no es García ahí, Marta, en las campañas en comunidad, nos llegó una señora que no manches, así, con todo el respeto para ella, ¿no? Digo así, una pintrafa, la señora greñuda, sucia, así, se le hizo su chequeo. Era más que otra cosa emocional. Empezamos a... Bueno, Marta principalmente empezó a platicar con ella. Dice, ¿qué tiene? Es que descubrí a mi marido. Ah, bueno, es que mi marido tiene una querida. Y la vieja esa pasa y me grita y me insulta y me dice y no sé qué. Y aquella pues se pone en su plan de mujer y le empieza a decir, pues tú, ¿a qué te dejas? Y no sé qué, y le empieza a meter... No sé cómo le hizo, ya manejaba un poco la PNL, llegó a una influencia más profunda. El caso es que se fue la señora contenta. Llegamos a la siguiente semana otra vez con la campaña, lo hacíamos en las comunidades por semana, dependía la demanda de la gente. Y llega la señora, pero bien arreglada, peinada, así de, ah, chingada, es esta vieja la de la semana pasada. Y platicó con Marta, no conmigo. Ya después me dice, Marta, ¿qué crees? Dice, no sé si hice bien. Dice, ¿qué pasó? No, dice, se fue con ese que yo le dije. Fue a su casa, abrió su gaveta donde tenía la pistola a su marido guardada. Sacó la pistola, la cargó y dice, ya sé qué va a pasar esta vieja a gritarme como siempre. Pues cuando pasó la vieja, lo agarró así, no la mató, pero le tiró a las patas, pa, pa, como tres balazos, y dice, vuélveme a gritar, hija de pinche madre. Y llega el marido y también, órale, hijo de pa, pa, y se fue pelada, ¿qué? Dice, estoy libre. No, pues qué efectiva eres, le digo a Marta. ¿Ah? Marta, ya desde hace rato estoy haciendo preguntas. Ahí les paso su número. Mira, es buenísima el biomagnetismo, ¿eh? Buenísima. Nada más que está lejos porque está en Chapecorso, pero vale la pena. Vale la pena. Fue una de mis primeras alumnas. Bueno, la segunda de generación de alumnos. Don Romeo es de la primera. Ella es ya de la segunda. Sí, de la segunda. Es buenísima. Ya ven cómo soy yo. ¿Y qué generación somos? ¿Mande? ¿Qué generación somos? ¿La primera? ¿O la quinta? No, como 4 o 5, no lo he checado bien. ¿No hay quinto más? ¿No hay quinto más? No, al contrario, me agarran con más experiencia, con más conocimiento, con más práctica. En realidad, en ese tiempo, cuando yo empiezo a enseñar a Don Romeo, yo también estaba aprendiendo, era más... Yo le llamaba a mis practicantes, porque con ellos practicaba. Pregúnteles, vas a ver, eran 5 personas específicamente, conmigo 6. Pero yo estaba estudiando con Román y con Damián al mismo tiempo. Ya de cuenta que llevaba yo como 3 meses de adelante y yo venía y aplicaba aquí y iba y venía yo, eran mis practicantes, pero con los que practicaba. Y ellos lo sabían y todo, pero se sentían bien, les iba bien y todo eso. Pero ellos tomaron otros caminos diferentes al mío, ¿no? Pero bueno. Entonces, patrón de excelencia número 1. Saber exactamente lo que se desea conseguir. ¿Cómo le haces? ¿Qué quiero, cuando lo quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero? La gente, por ejemplo, se equivoca mucho. Hay casos donde hay señores que se ponen a trabajar se hacen de una casa a 30 años. Porque le quieren dar a sus hijos, le quieren demostrar a sus hijos el amor de padre. Dicen, le quiero dar a mi hijo un patrimonio, y entonces hacen esa parte, ¿no? De hacerse de una casa.
Cuando terminan de pagar la casa, los hijos ya se casaron, ya se fueron, ya no están con él. ¿Qué es lo que realmente él quería conseguir? Una seguridad para sus hijos. ¿Para qué compró la casa? Para demostrarle a sus hijos que los amaba. Pero la gente lo pone en términos de ¿qué les doy? No, ¿para qué? Yo mismo en mis metas me equivoqué. La otra vez estaba yo entre que quería, supuestamente yo quería un Camaro. Y andaba con eso porque mi hijo dice que el Camaro es el Ferrari. Yo andaba con eso. Y cuando yo estoy trabajando sobre eso, mi cerebro empieza como que a darme unas cosas raras. No me acuerdo ahorita bien qué fue. Creo que de los ojos precisamente era también. Y haciendo el, así, agarrando de sparring al, al pastor, le platico. Y como él tiene, él sí tiene el proceso de coaching, porque él sí lleva el máster, me dice, Inge, pero acuérdese que las metas tienen que tener esto, 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 usted cómo lo ve, y esto, y aquí, y allá. Dice, ¿para qué es? Para cumplirle un deseo a mi hijo. ¿Y qué va a lograr? Pues acercarme. ¿Con quién? Pues con fulano. Ah, y ahí me llegaba los... No, pues no es cierto. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Acercarme. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Demostrarles a ellos. No es el carro, es lo otro. ¿Hay otra forma en la que lo puedo lograr? Sí. Y dije, olvidado el Camaro, ¡pum! Se me quitó el síntoma. Pero estamos planteando mal lo que deseamos conseguir. La gente tiene la idea de quiero libertad, de que estás huyendo. Y de eso que estás huyendo, allá donde vayas, lo vas a volver a encontrar. Porque no es. O sea, más bien es serte consciente de esa parte, o sea, para que lo quieres. Sí, pero requiere. Sí, fíjate que solito cuesta un poquito llegar a, al meollo del asunto. A mí me ha pasado. Hay muchas cosas que sí las logro deducir más rápido, pero hay muchas otras que he requerido usar. Ahora sí, usarlos como sparring a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido contigo, con Eric, con él, con el pastor, con... y ella ando ahí, ¿no? Se requiere como que sí requieres, al menos lo que yo he observado actualmente es que sí requieres que alguien se siente contigo. Los que firmaron compromisos de coaching, ahí dice, ¿para qué? Si se dan cuenta, yo lo leo y les voy diciendo, ¿y cuándo? ¿Y de qué? ¿Y en qué? Y te prometo que lo que habías puesto nunca fue lo que realmente querías. A las 2-3 semanas, ¡ah, sí, pues no era eso! Y es normal en el coaching, cuando tú le das ese documento a alguien, te redactas que yo quiero esto y todo. El 85% de la gente, conforme ya lleva su proceso, y como nosotros no sabemos, le estamos, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿De qué? Y yo sé qué, a las 2-3 semanas ya te la cambió. Ya sabemos que lo va a cambiar. Porque está viendo como nos... Hay gente que dice que quiero ganar más dinero. ¿Para qué? Lo que te va a llevar a eso es el para qué. ¿Para qué quieres más dinero? Ah, para ser millonario. ¿Para qué quieres ser millonario? ¿Para comprarme un carro? ¿Para qué quieres comprarte el carro? ¿Para llevar a mi familia? ¿Para qué quieres llevar a tu familia? ¿Para que estén conmigo? ¿Para qué quieres que estén contigo? ¿Para qué quieres que estén contigo? ¿Para disfrutarlo? ¿Para qué quieres disfrutarlos? ¿Y por qué tanto? ¿Para qué? Porque no lo encuentras a la primera. Hay otras dos preguntas diferentes, pero yo me voy a ir para qué porque es lo más lineal que tienen. Pero es que cuál, no lo vamos a ver hoy, pero hay una forma en la que te vas con dos preguntas nada más. Pero ahorita dices, ¿para qué? Al final de cuentas llega, no, pues, para sentirme en hogar, para tener el amor de mis hijos. ¿Y no tienes otras formas de tener el amor de tus hijos? Sí. ¿Y de qué otras formas puedes disfrutar el amor de tus hijos y no te vas a gastar en un Ferrari? Por ejemplo,
¿Qué objetivo tendrías tú así genérico que puedas decir? ¿Para qué? ¿Qué obtienes tú al tener el amor? No, aquí estoy usando el igual. ¿Qué obtienes tú al tener el amor? No sentirse sola, estar acompañado. ¿Para qué no quieres? ¿Para qué no quieres sentirse sola? ¿Qué ganas tú al tener menos miedo de compartir? ¿Qué obtienes? Descansar. Descansar un poco. O sea, que alguien te va a caer. ¿Qué logras a descansar un poco? Relajarme. Relajarme. Más contenta, más cómoda. Más contenta, más cómoda. ¿Hay alguna otra forma en la que puedes estar más contenta y más cómoda? Ya encontraste alguna, nada más que. Dice, o sea, andas buscando, pero andas perdido, porque no buscando, o sea. Me quiero, mira, llega la segunda y dice, es que me quiero casar. ¿Para qué te quieres casar? Para tener un marido. ¿Para qué quieres un marido? Para que me mantenga. O sea, bueno, vamos a buscar, métanse mucho, ayúdense con ustedes a escudriñar exactamente qué es lo que deseas conseguir realmente. Yo estaba como del carro, pero no era eso. Yo quería en mi mente, en realidad, en mi mente yo en realidad imaginaba, llego con el carro y salen y digo, wow, ¿qué es lo que realmente quiero? Y amigo, si llego, hasta hoy día me he recibido sin carro, o sea. Y wow, y él se emociona y dice, wow, mi papá hace esto, aquello. Ajá, de alguna manera. Entonces, tienes que buscar mucho, mucho, mucho qué es lo que realmente deseas conseguir. Es que normalmente como que está atrás de cosas, atrás. La gente hace algo y luego busca la razón por la que lo hizo, ¿no? Real. Lo compré porque va a servir para esto y no sé qué. No es cierto, lo compró algo. Y ya después buscó las excusas. No lo compró con discernimiento. El segundo patrón de excelencia es tomar acción. ¿Ya sabes qué quieres conseguir? Move. Hace mucho tiempo, y Chava es la que le tocó que lo compartiera, cuál es mi objetivo de todo esto, ¿no? Y ella misma dice, ¿quién sabe cómo lo va a lograr? ¿Quién sabe? ¿No? Los que llegaron al principio, cuando empieza todo esto, empieza en la sala de mi casa, en esos sillones verdes, me tocó a Bel, a Charo, la gordita, a ella, el profesor Juan José. ¿Romeo? ¿Qué sería, pues, no? ¿Quién? ¿Romeo? ¿Romeo? No. ¿Eran todos tienen así, él? Ah, no manches. Bueno, entonces yo sé exactamente qué deseo lograr, qué deseo conseguir, y de hecho ahora que llevo el coaching con Yasmín, se lo planteé, le digo, yo quiero desarrollar esto, esto, esto. Ya lo sospechaba, dice, lo sospeché desde un principio, dice, ya tenía yo una idea que eso querías, dice, perfecto, dice, vamos por eso. Ya ni siquiera fue así de, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y no sé, no, porque ya está depurado. Entonces, como yo quiero eso, y mi inconsciente tiene un para qué muy fuerte de eso, va sobre eso, y yo siempre estoy en acción. En cuanto lo dijimos, porque de hecho originalmente fue porque Charo, tú me habías dicho que había alguien interesado, que si se armaba el grupo, que eran no sé cuántas personas, a la hora creo que solo una llegó, ¿va? Y como yo más o menos dije, no, no lo va a llenar el grupo ella, pum, me empiezo a jalar a otros, y arranca todo el proyecto. Y en eso el profesor Juan José me dice, háblale a Ada, ya le dije que a Chelita, creo que le dicen ellos. No, licenciada, le dicen a la licenciada Chelita, ella y esto, y ya nos fuimos para allá. Entonces, pero vea, lo hacemos, órale, va. Invita a fulano, mañana, aquí está la invitación,
¿Cuántos te han confiado? No, pues aquí, allá. Ah, empiezo yo. A él le hablé por, te hablé por teléfono, ¿eh? Porque él no andaba a WhatsApp. Oye, a ver, oiga, pero apenas nos conocíamos. Sí. Digo, está esto así. Pero ya, ¿dónde empieza? En una sala. Ahí empieza. Hace un paso un año. ¿Ah? ¿No? No, no, no hay, no hay, no, no, no estábamos haciendo fotos. Y en ese momento no, no tenemos fotos de eso. Y mi, yo di en esos, no sé, meses después, un curso ahí mismo, que precisamente fueron, creo que, $900. Estuvo Rosy, Lupita, el profesor Juan José, Cristina, Alfredo. Ay, los dejé, no, Abel y Eric los dejé dando el curso aquí, porque Eric quería ir, le dije, no, allá te vas con Abel. Y se fue hasta así, medio sacado de andar, ¿no? Ahí di mi primer curso del programa. Ahí empezó. Y fue así, y acá, y el café, y esto, y ahí en la salita, y ahí puse la pantalla, y conecté la computadora a la pantalla. Ahí se hizo. ¿Qué es? Nube. ¿Ya sabes a dónde ves? Camino. ¿Cómo se dice? M-E-T. Así es, ¿no? M-E-T y es. Están aquí. Te pones una mano aquí. Te pones otra mano aquí. Órale, me mueve el trasero. Es M-E-T. Y en inglés es más al centro. Para que se mueva de verdad, fue la del armadillo. Entonces, es. Mueve el trasero, ponte en acción. Lo que decía hace rato ella, que habían tres cosas, ¿no? Bueno, en este caso hay siete, vamos a hablar nada más de tres. ¿Ya tienes para dónde vas? Pues empieza a caminar. Porque luego agarran lo del Chapulín Colorado. Sí, va. Sí, va. Órale, algo de gracia y ayuda. Entonces, hay que emprender la acción de lo que vayas a hacer. Y de lo que tengas que hacer, hacerlo ya, a la voz de ella. Entonces, patrón de excelencia número 3, el dominio de las submodalidades. Y el dominio de las submodalidades, se los voy a decir más o menos como yo lo vivo, y es aquí que distingas la clase de reacciones y resultados que obtienes tú mismo como consecuencia de tus actos, de lo que tú vas haciendo. Es como que una especie, hay dos cosas, la evaluación externa y la evaluación interna. En la evaluación externa, por ejemplo, antes de esto, nosotros dábamos los temas más enfocados a la parte económica, y pasa lo que pasó ahorita. Parece que no tienen nada. Ah, querían del amor. Si hablamos de enculamientos, todo el mundo llega, ¿no? ¿Lo hablamos de lana? No. ¿De verdad? O sea, yo preocupada porque mi hija está en finanzas y yo no sé cómo digo. Sí, pero es el menor. O sea, entonces, a lo que voy es a esto. A mí me toca manejar ese taller y empezamos allá con Luma. ¿Verdad? ¿Se acuerda? A don Armando, él viene de antes que ustedes. Viene de la generación anterior. En ese tiempo era con Luma que lo hacíamos, allá en los talleres de la OCC, ahí enfrente. Ahí se hablaba más de cómo eliminar los virus mentales, cómo generar prosperidad, y ese era el punto. Al principio se llenó la sala como 2-3 veces y de repente... Taca, 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 taca. Dije, no quieren aquí. Y de repente por ahí empezamos a checar, yo me meto a Google a checar algunas cosas. ¿Qué es lo que más pega? Salud y amor. Lanzo un tema de amor, ¡boom! Lanzo un tema de salud y ¡boom! ¿A qué voy? Que vas probando las formas que te van dando resultado. Si no me jaló esta, que le muevo. No me jaló así, que le muevo. Son como que, ¿qué resultados logras con el acto que tuviste, ¿no? Y más o menos te permite así como que evaluar. Entonces ya después, cuando vimos que ya no nos jalaba mucho con nada, entonces yo empiezo a idear este nuevo proyecto, que es en el que ahora estamos.
Es el primero que tarda un año completo, más de un año. Los otros dos anteriores no duraron el año, menos. Es como que la prueba de error, o sea, el dominio de las modalidades, o sea, qué resultados obtuve, no los obtuve, me regreso, el modelo cambio. Y yo empecé así como que, chido, pues si la gente quiere hablar de eso, y eso es lo que quieren, y yo lo que quiero es otra, lo otro, pues les doy eso y a mí me dan lo otro. Y empecé a manejar mis temas diferentes y empecé a generar. Entonces ya en la casa dije, hago un cursito así rápido de 4 o 5 personas, 6 personas para hacer una prueba. Y sí, vendí mis lugares completos. Dije, mira, vendí 5. Y en la sala de mi casa. Dije, ahora sí lo hago en un espacio, ¿no? Y hago esas pruebas. De manera interna, les digo, son dos. De manera externa, tú haces algo, ves cómo jaló y te pones a checar qué cambias. Si no lograste lo que querías. Si te jaló, pues sigues igual, ¿no? Lo otro es, internamente, tu propio cuerpo te dice si va bien contigo o no va bien contigo, ¿no? Te empieza con que me dolió la cabeza, me dolió los hombros, ya me salió un callo, ya se me enterró una uña. Dice, ah, chirrión. Son los mensajes de su modalidad sensorial visual auditivo. Te llega una vocecita que dice, estás perdido. Te llega una imagen que dice, así una calavera, así, ¿no? ¡Ay! Te aparece ahí un fantasma, mamá, muévete. De verdad, es caso real, ¿eh? Es caso real. No lo inventé. Y ese es el dominio de las submodalidades. Ustedes lo han ido aprendiendo porque yo se los platico mucho. Ah, me dolió los ojos. Yo les decía la otra vez, en mis ojos, a mí me da mucho en ver porque soy mayormente visual, ¿no? Pero nada más, muy visual. Yo por naturaleza soy muy visual. Yo desarrollé lo sensorial y lo auditivo ya con entrenamiento. Entonces mi mente me da mucho mensaje en lo visual. Entonces a mí me afectaba la vista y decía, lo que me decía mi colega, este cuate Eric, me decía, ¿qué es lo que no quieres ver? Y yo, ¿qué no quiero ver? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué no quiero ver? Y de repente me aparecía, ¿con qué esto no quieres ver? Lo trabajábamos y arreglaba. Luego me volvía a doler los ojos y me decía, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué no quiero ver? Y no encontraba la respuesta. Y de repente un día estamos en un evento en el Marriott de la Subsecretaría de Educación Federalizada, precisamente con Pascual. Y está la fiesta y todo, y me empieza a doler los ojos y la cabeza. Y está Pascual, está por ahí, creo que hay una foto. Ah, no, ya se perdió. Pero había una foto donde estamos así los tres, ¿no? Y empieza a verme aquel cuate y me dice, ya, güey, disfrútalo. Sí, güey, pero empezó a doler los ojos. No manches, güey. ¿Qué es, Lucho? Me decía. No manches, Lucho. ¿Qué es lo que no quieres ver? No sé, güey, porque sí veo. Con eso en la mente de que, pues es que sí veo, me voy a la submodalidad. ¿Cuáles son las modalidades? La modalidad es ver, sentir y oír. ¿Cuál es la submodalidad? Pone chispas a tu vida, está claro oscuro, está está espinoso, está pesado, está grave, más alto, más bajo, gris. Entonces yo empiezo como que a venirme a la suma de él y digo, es que sí veo. Entonces, ¿qué sigue? Por eso me meto mucho a preguntar más a fondo. ¿Por qué me duele verlo? No es lo mismo. No sé si me expliqué. No quiero, ¿qué es lo que no quiero ver? No es correcto porque sí lo veo. Ah, como sí lo veo, la pregunta está equivocada, mi cerebro no me responde. Ahora es, si lo veo, ¿por qué me duele verlo? Y me meto a la línea de la vida, me meto a técnicas y encuentro que cuando voy a lograr el éxito, cuando me voy de campeonato, ¿se acuerdan? Me voy de campeonato de la primaria, mi papá me pega una. Entonces me duele ver el éxito, cuando tengo éxito me madrean, duele. ¿Por qué me duele ver el éxito? Porque trae dolor. Entonces ahora tengo que limpiar esa parte de vivir el éxito sin el dolor y vuelvo a avanzar. Pero me vuelve a dar otra submodalidad. Me vuelve a empezar a ver los ojos.
ya fue como que la tercera submodalidad. No manches, ¿y ahora qué chingados? Y yo leo, y normalmente yo te puedo leer aquí. Me pasa como eso de que préstame tu brazo, el tuyo está más largo, así, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que aquí leo bien. Y cuando veo aquí digo, bueno, se me hace borroso, pero lo alcanzo a ver todo. Ahorita ya no me duele. Pero lo acercaba yo y me daba un dolor. ¿Te acuerdas? Lo acercaba y ¡ah, la micha! Pero hacía de cuenta que me metían unas espinas así en los ojos, así, ¡pa! Así de ¡ay, güey! ¿Qué su modalidad es? Cuando ya está cerca, duele, güey. Ah, esa es otra su modalidad. Ya no me duele ver, ahora me duele verlo cuando ya está pegado. Ya lo voy a lograr, duele. Otra su modalidad, dije, oh, vamos a la trabajarlo. La trabajamos. Vuelvo a retomarlo, ¿no? Seguimos para adelante. Me da la su modalidad que me toca vivir con el coche, que es la que ya les conté hace rato. Y seguimos trabajando. Me vuelve a dar otra su modalidad. Ya me las empieza a quitar de los ojos y me las empieza a poner en otro lugar. ¿Cuál fue la última? Se los dije. Mis ojos se resecan. Parece que tuviera piedrita. Ya no me duele la cabeza. Ya no me dolía la cabeza. Ya no me duele ahorita. Pero pareciera que trajeron piedrita a mis ojos y yo estoy. ¿Por qué me duele? ¿Qué no quiero ver? Está cerca. Y no sé qué. Y ahí estoy. Y de repente le digo a mi inconsciente, a ver, inconsciente, porque lo trabajé con Abel, lo trabajé creo que con Charo, con él. No salió, se agarré y le escribí al pastor, pastor, me ayuda, le digo, hay un síntoma ahí que no logro dominarlo, no logro corregirlo. Y en las manos. Y sí, hermano, quita ya. A la hora, en ese punto, él le salió la situación, lo canceló y todo, pero yo ya de por sí me estaba ahí. Dije, a ver, le digo a mi inconsciente, a ver, dame, complementame el síntoma, dame una señal más completa. ¡Pum! Me seca la boca. Entonces me seca la boca, me duelen los ojos como que tuviera piedra, y empiezo a decir, ¿me duele? No, no me duele. ¿Me arde? No, no me arde. La pregunta es, ¿cómo lo siento? Ah, lo siento secos. Ah, lo siento seco. ¿Qué requiere? O lo siento deshidratado. Pues traga agua, pendejo, eso es lo que no tienes. Entonces, me echo el fin de semana, hace 2 semanas, a tragar mi garrafón de agua, me chuto 20 litros de agua y se me quita. Son sus modalidades. No era emocional, no era mental, era físico. Entonces te digo, necesitas a fuerzas o tener la experiencia o tener la existencia, el acuerdo con tu inconsciente, o tener a alguien que te ayude así de, a ver, ya le preguntaste así y ya le preguntaste así y ya le preguntaste así. Lo acababa de vivir hace 15, 20 minutos. Y descargó, y está precisamente el libro para distraerme de esa situación. Y la primera cuando me pasado, pues te veo. Sí. Y el primer párrafo que trae es exactamente literal la situación que acaba de vivir. Y le digo, ya sé qué es. Entonces ustedes ya saben, modalidades ver, sentir y oír, su modalidad son como que ya variantes de la modalidad, ya más que específicas. Eso es en lo visual, en lo sensorial. Ya conocen mi historia de mi dedito, que yo estaba, ¿por qué me jala? ¿Para qué me jala? ¿Qué es? Bueno, amor, injusticia, sexo, compromiso, secretos. Tanto que aquella fregada, me empiezo a agarrar de mis sparrings, ¿no? Y
Digo, ¿ya qué es? Dice, como ya no quieres compromiso con mujer, hombre anda buscando. Y yo así de, no se me cuaja todavía, ¿no? Está bien. Está bien. Y luego, hablando con él, empieza él, oye, porque se lo planteo, ya ves que, a ver, es como él se pone él así, ah, pues que es como muy metódico él, ¿no? No sé. Y empieza él, oye, y en eso estábamos con lo de Don Juan, ¿se acuerdan? Que estábamos con lo de su reconocimiento de Don Onésimo. Y entonces dice, es con Don Onésimo, dice, Onésimo. Entonces yo lo checo, ¿no? Ya ves que lo checas. Onésimo, no es con Don Onésimo. Dice, con Abel. Abel. No me jaló, no es Abel, ¿no? Porque te vuelve a dar la sensación. No es con Don Onésimo. Ya he sido, ¿no? Le pregunté, le dije a Abel y a Abel también, no me acuerdo, ya la verdad ya no me acuerdo qué cuestionamientos me hizo y todo. No me cuadra. Tiene que ver con sostener, porque está en la mano. Para, si fuera a caminar estaría en el pie, entonces tiene que ver con sostener. Chino. Vamos un día precisamente a hacer una actividad con Charo, vamos en el taxi y vamos platicando y todo. Yo digo, tiene que ser con alguien muy cercano. Y no sé cómo fue que salió que empezamos a hablar de este amigo. Y digo, ah, pues si este maldito no ha venido, tiene broncas, yo quiero ayudarlo, no se deja el desgraciado. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo, queriendo hacer? Sostenerlo, ¿no? Levantarlo. Me estoy generando un compromiso que no me toca porque es su bronca, él es el que quiere seguir ahí. Ya había generado 3-4 citas que me dejaba colgado. Y entonces mi inconsciente me dice, a ver, te estás comprometiendo de más, no te toca a ti, ¿dónde chingados te lo explico? ¡Pum! En el dedo. A eso ahora pongo mi mano y le digo, imaginándome a él, a ver, es que es lo mismo pensar que hacer, ¿va? Ahí en el taxi íbamos y le digo, es tu bronca, es tu situación, tú no quieres ayuda, yo te podía ayudar, pero tú no vienes, no me corresponde a mí. No soy yo el que se va a encargar de eso. Y mi dedo hace ¡prac! Y el taxista va a que se esquina. Y se quita. Entonces te digo, hay modalidades, submodalidades que vives por fuera, que se te van a manifestar con tus amigos, con tu familia, etcétera, etcétera. Y hay submodalidades que traes internamente, que se te va a manifestar en los ojos. Por ejemplo, lo que está trayendo él es una modalidad sensorial. Y hay algo a donde tiene que entrar y ver qué está haciendo y a su mente no le gustó como lo está haciendo, para donde quiere ir. A ver, vas mal, acomódate aquí. Así como el viene, ¿no? Ah, sí. Sí, hay dos, al menos en mi caso yo tengo las señales de sonido muy fuertemente desde años, precisamente en el Suraisha Yoga es donde lo empiezo a desarrollar. Cuando me confirma, me marca acá, me hace tui, así. Entonces yo empiezo a checar planes, ¿no? Pongo mis tarjetas y pongo las posiciones, las opciones que tengo ahorita de cursos y eso, y le digo, esta, y me hace tui, izquierda, no, esta no. Esta, chui, esta sí. Esta, chui. No, esta no. Te la da. Ah, sí, la puedes hacer con la varilla. Dame mi sí, dame mi no. O el balanceo, ¿no? Porque ustedes ya han vivido. Ay, ¿ah? Vete con el sí, pero por eso. Entonces, el otro patrón de excelencia es como que, a manera mía, porque no lo van a ver así en el taller, les digo, del doctor, pero a manera de experiencia con nosotros, a nuestro nivel y como lo estamos viviendo, chécate, hice esto y me dolió el pie, ah, güey. Hice esto y me dolió el hombro, ah. ¿No? Te va diciendo. Entonces ya hoy yo ya me levanto así con energía, con cubil y todo, ¿qué me está diciendo mi inconsciente? Vamos bien, si le atinaste, cabrón. Con lo que trabajamos ahí, si le atinaste, ahí era.
gracias Dios porque me ayudas, gracias inconsciente, voy bien. Y sigues. Porque si no agradeces también te va a fregar. Y siente mal agradecido, tras lo ayudo y todavía le vale cacahuate. Te la va a volver a aplicar, ¿eh? Y la gente dice, oye, ya no me contesta mi consciente. Pídele perdón. ¿Cómo? Pídele perdón. Algo no le dijiste. Algo no le hiciste caso. Y tienes que pedir perdón. Entonces hay gente que le cuesta que su inconsciente le conteste. Por eso yo les digo, pues te pones de rodilla, inconsciente, por favor. O sea, lo siento. Llórale, cabrón. Patrón de excelencia número 4. La flexibilidad, no sé qué había puesto, pero la flexibilidad para modificar. Hay gente tan tiesa, tan rígida, tan inflexible, se llama metódica, necia, testaruda. Hacen la estrategia de la mosca, quiere salir en el cristal, ¡pras! Le pega, le toma más vuelo y ¡pras! Le vuelve a dar, le toma más vuelo y ¡pras! Y está la pobre mosca chin y chin en el cristal, dándose de catorrazo. Hay gente así. Y esa forma de vivir es terrible. Te metes a una técnica y dice, no, es que así dice mi instrucción, así lo vas a hacer. No, güey. La persona es diferente, no le agarró así, le mueves. Me toca hacer una técnica ayer con una persona de otro lugar, pero no. Está sentada, imagina, aquí y allá. Y de repente, ¡ah! Empieza a llorar. Me viene una imagen, me viene un recuerdo. ¿De qué es tu recuerdo? Así, así, así. ¿Y cómo está? No, esto, ah, ok. Ahí mismo le hago lo que es edición especial, edición personal. ¿Cómo lo percibes? ¿Película o foto? ¿Película? ¿A color o blanco y negro? ¿A color? ¿Dónde lo sientes? Aquí. ¿Qué oyes? Esto. Ahí mismo le tengo que meter otra técnica porque eso es flexibilidad. Digo, no, espérate, hasta que termines el del perdón vamos a arreglar lo demás. ¡Ay, chingate! Y chingate ahí, agua, y llórate ahí hasta que acabemos el proceso del perdón. Pues no, güey, tienes que acomodar. La vida es así. Haces algo, no te resultó. Pues como lo hiciste, no funciona. Y lo vuelves a hacer y no te resultó. Pues como lo hiciste, no funciona. No, es que así tiene que salir. Es que así tiene que ser. Mira, hasta el niño, ves un niño cuando empieza a jugar con las esas de los que le meten las estrellas y las. Sí, que no, que tiene la pelota y tiene figuras. Le mete la estrellita, el cubo y ese, no sé cómo se llama. Ah, el ensamblado. El mismo niño lo mete, al principio así como que le hace, no entra, y de repente como que empieza a discernir. Dice. Control error. Pero ya con el tiempo, con la edad, etcétera, la gente ya se confunde. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque lo digo yo, así. Están las mamás esas que cocinan, ¿no? Yo conocí varias. Cocina, y dice, es que primero se fríe esto, luego esto, y luego le echas esto, y luego. Oye, pero yo lo que hace. Que no, que primero va así. Pero porque. Es que si no, no sale bien. De verdad. Ahí es la inflexibilidad. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, cuando la gente se encasilla, acuérdense que esos son microcomportamientos. La mujer en la cocina. Es que así primero, luego esto. Es una persona inconsciente que está inconscientemente en ese microcomportamiento está reflejando una inflexibilidad. Lo que decía, lo que pasó con Eric, lo que pasó con otra, con Cristina, lo que se los he demostrado ya, cómo así manifiestas de forma en microcomportamientos patrones internos. Y me puedo meter a escudriñar. ¿Qué sientes cuando lo haces así? ¿Qué te genera a ti hacerlo así? Seguridad, estabilidad, que sí lo voy a lograr. ¿Dónde tú en tu vida dejaste de sentir seguridad, estabilidad, que sí lo vas a lograr, que tienes el control, te vas para atrás?
¡Chin! Aquí está. Ahí está el trauma. ¿Sí me explico? En algún momento en tu vida tú dejas de tener eso que crees que tienes haciendo eso. Lo que hacía él. En algún momento en su vida él dejó de sentir que tenía un lugar en el mundo, que tenía un lugar en su familia, que tenía un lugar en su relación de pareja, y lo manifiesta en el espacio, bueno, en este caso de la radio y en otras cosas. Entonces llegaba buscando su lugar. ¿Qué pierdes ahí? ¿Qué estás buscando ahí? Mi lugar. A ver, güey, búscate cuando perdiste tu lugar. ¡Ay, sí, sí! Cuando estaba yo niño, esto, esto y esto. ¿Sí me explico? Entonces, el otro patrón de la excelencia es la flexibilidad. Yo tuve que aprender, o sea, yo era alguien demasiado... De hecho, el sobrenombre que me puso este cuate era, se lo decía yo hoy a ver, la mole. Y si eres la mole, cabrón. Yo decía, no, yo soy cool. No, que tú eres la mole. Dices, que eres duro, desgraciado, ¿no? Digo, no, yo soy cool. Y yo veía cool, en, yo lo veía en el sentido de que cool no tiene un límite en su fuerza, se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y la mole sí tiene fuerza, pero tiene una fuerza limitada y es un tipo más ritmo, más tosco, más duro, más lento, más lento, etc. Y cool tiene cierta. Y ahora que vivimos la situación de acá, que les agradezco mucho el de lunes, en el isomorfismo, el ambiente y todo, yo empiezo a checar un poco más cosas de Hull. Y digo, espérate, es que Hull no es él. ¿Quién es Hull? No, ahí en la película. ¿Ah? El científico. Entonces mi inconsciente es, tú eres un genio. Tú eres alguien muy inteligente, pero también tienes esa fuerza. Porque es la mente te manifiesta en tus superhéroes y todo cosas tuyas. Por ejemplo, una de esas que en algún momento Charo me pidió unas imágenes y eso, la de Thundercat, ¿no? La verdad que Thundercat, pero es una imagen donde tiene uno los ojos, dice, la escuadra de laburo, dice, quiero ver más allá de lo evidente. Y tengo una visión. Que si yo les dijera qué cosas detecté, pero después yo decidí no seguir, hacia, o sea, ya estaba detectado muchas cosas, ¿no? Ya yo decidí, no, a ver, o te metes a seguir de metiche, o te metes a vivir tu proceso. Pues me meto a vivir mi proceso, porque yo necesito vivir mi proceso, mi sanación en el cumpleaños. Yo ya tenía, ¿verdad? ¿Desde cuánto antes puse la imagen esa? Ya tenía que había puesto la imagen, ¿no? De... Se va a dar cuenta, ¿no? Ya estaba. Y luego yo estoy en mi compu aquí, Nancy está ya sentada así como está Rosana por ahí, en el cel. Yo escribo aquí y ella... ¿A qué están jugando? Están en otro grupo, están teniendo otra conversación. Y pude haber puesto en este chat ciertas preguntas para calibrar sus reacciones de Nancy y descubría cosas. Y dije, no, los voy a dejar. De hecho, lo hiciste cuando besaba de López. Sí, pero levesón. Fue así como que los voy a dejar porque yo necesito rescatar a Luisito. Entonces yo no tenía que venir a Ross, no tenía que venir a Charito, la otra Charo. Entonces esas partes ya no las tenía, Mauricio. Bueno, Mauricio llegó en la mañana, le dije que viniera. En ese sentido tenía la idea que iba a venir. Entonces hay cosas que yo ya decidí soltar y meterme en el proceso. Entonces, flexibilidad, ¿verdad? Por ahí les voy a pasar las diapositivas. Bueno, no por ahí, por el WhatsApp. En realidad, no cambian las cosas. ¿Qué cambia? Cambiamos nosotros. Sigue lloviendo, sí, pero yo decido, qué pinche lluvia. ¡Guau! ¡Qué lluvia! Tembló. ¡Ay, no manches! O yo decido, mira, ya se asentó mi casa más, menos que caiga. ¿Qué pasó con la casa? Eso ya no cae. No cambian las cosas, no cambia lo que ocurrió, no cambia el tornado, no cambia la gente que murió, pero ¿qué cambia? Yo.
fallece mi mamá y es, bueno, ya se puede descansar, ahora me toca a mí seguir mi vida, continuar lo que tengo que hacer, etc. Me toca quedarme con Nancy. Y empiezo yo a acomodarme y empiezo a vivir mi historia, ¿no? Entonces la gente llega y dice, es que mi marido, es que mi vieja, es que mi hijo, es que no sé qué. Lo metes a la silla vacía, ¿no? Se da sus verdadazos. El marido, la mujer, el hijo sigue siendo lo mismo. ¿Quién cambió? La persona que se metió a la técnica, cuando se puso acá, se puso en los zapatos del otro y dijo, ah, por eso lo hace. Ah, por eso dice esto. Porque normalmente, estando nada más en nuestro lado, no entendemos lo otro. Entonces la persona le digo, a mí, yo lo hice en un curso de una barrería, una hormiguita, creo que sí, la hormiguita era. Yo ya había dado un taller así, un seminario así abierto, y lo hicimos un taller ya especializado con algunas personas. Y me dice, es que mi hijo llora, y estaba sentada así para allá, ¿no? Dice, es que mi hijo llora cuando lo dejo allá en la puerta, llora y se quiere ir. Y yo le pude haber preguntado, yo le pude haber dicho, es que mire, tiene miedo, se está sintiendo abandonado y no sé qué. Y en ese momento dije, bueno, ¿por qué le respondo yo? Digo, imagine que en esta silla está su hijo, aquí está sentado y ahí lo puede ver. ¿Lo puede ver? Sí. ¿Se imagina que ahí está? Sí. Imagine su ropa, cómo está sentado. Ah, pues así, así. ¿Qué edad tiene? No, pues está. ¿Cómo se llama? Venga, siéntese ahí. Y viene y se siente. Digo, ¿cómo se siente su hijo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Cómo se ve? ¡Tiene miedo! ¿Qué quiere? Amor. La regreso a su lugar, asunto resuelto, seguí con mi tema. Las señoras se quedaron así. En el siguiente taller, porque se hicieron dos así, con un grupo específico, vuelve a llegar la señora y yo les empiezo a preguntar cómo les ha ido, etcétera, etcétera. Y me dice, ya no llora, ya se queda. ¿Qué hizo usted? Darle lo que él quería. ¿El niño cambió? No. ¿Quién cambió? Ella. Ella dejó de hacer lo mismo, dejó de hablarle de la misma forma, o sea, dejó de así de, te quedas porque lo digo yo, porque soy tu madre, que no sé qué. Como ya se puso en sus zapatos, ahora entiende que está esperando a su hijo. Y ahora sabe qué hacer. ¿Quién cambió? Ella. Tienen, ahora sí, aunado a esto, recomendación personal, ¿tienes conflictos con alguien? Métete a la silla vacía constantemente hasta que tu mente aprenda a tener el mapa del otro y aprendas a identificar. Tu cerebro lo hace por sí solo, el inconsciente lo hace. Aprender a entenderlo desde la otra perspectiva. Yo lo hago mucho. A mí me toca, o sea... Lo hice con alguien de Oxxo, por ahí no les ha tocado conocerlo, un amigo, grandulón. Él estaba en ese momento buscando calificar para otro puesto y me dice, hay tres supervisores que son los que tienen que dar la aprobación. Y entonces necesitamos tener la perspectiva de los tres supervisores. Se llevó su evaluación y todo, fuimos a comer y platicamos, ya me planteó qué quería y todo, y ya checamos la sesión. Y me lleva a las evaluaciones que hicieron sus jefes, eran tres supervisores. Ya me doy una idea con lo que los jefes escribieron del mapa de los supervisores. ¿Qué hice? Le digo, mira, para que tú tengas una calificación buena de ellos, tienes que ser como ellos esperan que tú seas. Vamos a empezar, ¿con cuál es el que quieres empezar? Ah, con fulano, él es el que su voto vale más. Siéntate aquí. Imagínala ya, cómo se sienta, cómo mira, cómo camina, cómo habla, cómo te dice, ta, 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 ta. Ahora te vas para allá. Ah, bueno, habla con él, pregúntale qué espera de ti, qué debes hacer y todo, ¿no? Ahora vas para allá y siendo ese supervisor, contesta. Y siendo ese supervisor, el inconsciente por neuronas espejo tiene un mapa del otro y le empieza a decir... Debes de mejorar esto, debes dejar de hacer esto, debes comportarte así,
debe estar acá. Regresa para acá. Y cuando está aquí le digo, ¿qué encontraste? No, hombre. Y lo hicimos con los tres. ¿Cambiaron los supervisores o él? Él cambió, comprendiendo el mapa del otro, y obtiene el voto de los tres. La magia de la programación lingüística. Por eso a mí me encanta, o sea, yo... Hay gente que me dice, ya te fanatizaste. Sí, papá, gracias a Dios, pero tú, a lo que estás fanatizado, mira, prefiero lo que tengo yo. Tú estás fanatizado a la bobonovela, al chismorreo, a la chisme de lavadero, o sea, no, prefiero mi fanatismo. Prefiero el mío. ¿Verdad? ¿Fanático que eres? Gracias a Dios. Estoy sano, feliz, en libertad financiera. Para escoger el arte, no quiero tu arte, no quiero. Para escoger tu arte o mi arte, prefiero mi arte. Entonces, tú cambias, pero la realidad no cambia. Y tenemos técnicas, tenemos ejercicios, tenemos formas, úsenlas. Como dijo el chinito este. ¿Ah? Te dijo este cuate, este coach, ¿no? Ya la gente cree que ya lo resolvió. Si haces lo que te digo, lo resuelves. Entonces la PNL, y por aquí vamos a ir terminando, la PNL estudia cómo nos comunicamos con nosotros mismos para generar estados de excelencia. Vamos a trabajar esto en tres partes, hoy es la primera parte. Entonces la PNL estudia cómo nos comunicamos con nosotros mismos, por eso es programar las neuronas con el lenguaje. La PNL, que es programación neurolingüística, proporciona un sistema, perdón, proporciona un marco sistemático para dirigir nuestro ser. Que ustedes ya tienen la experiencia, el conocimiento y lo han estado ya usando. ¿Ok? Vamos a concluir ahí para que nos demos unos minutos para técnica y hagamos práctica. ¿Ya? Son las 8:11 y vamos a cerrar el...